Los chicos de Neludia no quisieron ser entrevistados por Chevy TV. Eso me pone muy enojado. Nah, la verdad, quiero explicar esto, que hay muchísima gente escribiéndome en comentarios. Neludia no quiso ser entrevistado. Neludia te rechazó. ¿Qué fue lo que pasó? Vale, hay muchísima gente que siguen insistiendo. Hey, ¿por qué no participan en la entrevista de Chevy TV? Para empezar, che amigos, la sección de conociendo youtubers no es obligatorio que todos los youtubers participen. Vale, hay muchísima gente que ha estado pidiendo a Neludia, yo lo sé. Y les voy a contar qué fue lo que pasó. Yo les mandé un mensaje a Instagram, que es donde pude comunicarme con ellos, porque realmente, pues yo no tengo contacto con los chicos de Neludia. Entonces mandé un mensaje haciendo la invitación y amablemente me respondieron que por el momento, pues no podían participar en la entrevista porque tenían proyectos, ¿vale? Y eso es muy entendible. Ha habido veces que canales, comunidades me han invitado para proyectos, para hacer entrevistas, para grabar vídeos. Y si yo no cuento con el tiempo, pues les digo que no puedo. Y es lo mismo que pasó con Eludia. Actualmente, pues tienen proyectos que tienen que realizar. Realmente yo admiro muchísimo a el canal de Neludia, a Lío y a Clau, porque sinceramente se la han currado, ¿no? O sea, realmente es un canal que tiene muchísimas visualizaciones. Siento yo que es el canal más visto de Pokémon Go. Suben guías de los eventos donde realmente tú ves el vídeo. Es muchísima edición que lleva muchísimo tiempo realizar esos videos, ¿vale? Entonces yo comprendí que al momento de hacer la invitación, pues me dijeron que no podían por no tener el tiempo, que a lo mejor en algún futuro podríamos hacer esa colaboración. Entonces yo lo comprendo, ¿vale? Para que no haya comentarios de gente, no, es que no quisieron, es que te rechazaron, es que ¿vale? Realmente hago este video para que pues dejar un poquito ese tema en paz. Son personas, así que hay que respetar lo que hayan dicho. Si me han dicho pues que ahorita no se puede por falta de tiempo, pues no se puede, ¿vale? Así que, che amigos, pues ya no insistir. Si en algún futuro se llega a hacer la colaboración de la entrevista y conociendo youtubers, pues tendremos a Neludia. Si no, no pasa absolutamente nada. Ahora vamos a pasar con el tema de las siguientes entrevistas. Primero quiero hacer hincapié, ya que hay muchísima gente que me pide a DJ Kire, ¿vale? Es una persona que se dedica a subir tutoriales y cositas así, hablando de aplicaciones de terceros, ¿no? Persona que pues enseña allí a utilizar hacks. Que está bien, en este mundo de Pokémon Go pues hay de todo, ¿no? Hay personas que van a jugar legal, hay personas que van a jugar con aplicaciones de terceros. Realmente lo que es DJ Kire, creo que ha hecho unos videos porque hay mucha gente hablando, bueno, me ha etiquetado ahí en Twitter que me dice, oye, que él está diciendo que tú eres Fly y todo eso. A mí me da igual, ¿vale? Pero si hay gente que lo pide, pues, ¿por qué no hacer una entrevista? A lo mejor viendo el otro lado de la moneda, que ya hemos traído a puros youtubers, pues que son legales, ¿vale? ¿Por qué no entrevistar a una persona que usa aplicaciones de terceros? Entonces, también por eso hago este video, para que me digan y quiero que comenten en los comentarios si les gustaría que hiciésemos un conociendo youtubers de personajes que usen aplicaciones de terceros. En este caso, pues sería DJ Kire, que realmente, pues creo que es la única persona que han dicho, ¿vale? Que han estado ahí en los comentarios, que DJ Kire, DJ Kire. Entonces me gustaría saber si les gustaría una entrevista. Yo realmente, aunque haya hecho acusaciones de mí,
Eso me da igual, ¿vale? Eso me da igual. A lo mejor ahí en la entrevista pues podemos debatir un poquito este tema, pero realmente quisiera saber si ustedes les interesaría que trajese una entrevista con este chaval, ¿vale? Que es muy diferente, por ejemplo, a Cabron, a Azuka, a Draco, ¿vale? Que esta gente que he mencionado anteriormente, pues yo los conozco, ¿vale? Yo los tengo ahí en WhatsApp, etcétera, etcétera. He compartido un poquito más con ellos. Con DJ Kiri realmente, pues no tengo el gusto, ¿no? O el placer de platicar con él, etcétera, etcétera. Pero se le podría hacer la invitación. Si es algo que a ustedes les gustaría que hiciésemos. Así que comentar. Si te gustaría que se le hiciese la invitación para participar en esta sección de Conociendo YouTubers. Otra persona que me han mencionado bastante es el abuelito Pokémonero. La neta, he de confesar, ¿vale? No sé si el abuelito Pokémonero o use Fly o cosas así. Pero realmente sus videos a mí me hacen mucha gracia, ¿vale? Lo que dice, cómo tira hate. Realmente dice cosas que son reales, ¿no? A veces si Niantic hace las cosas mal, pues el abuelito Pokémon las dice y me gusta, ¿vale? Tampoco es que vea todos los vídeos, pero sí he visto algunos vídeos y hay muchas personas que me están pidiendo al abuelito Pokémonero. La verdad es que se me hace un crack, ¿vale? Ya es una persona pues un poquito más adulta, pero realmente las cosas que dice en ocasiones pues sí tienen mucho sentido, ¿no? Como que se expresa. Como las personas, como a veces quisiésemos expresarnos por a veces que hay eventos malos en Pokémon GO, etcétera, etcétera. Así que sinceramente también al abuelito Pokémonero me gustaría incluirlo en la sección de Conociendo YouTubers. Así que si apoyas esta idea, pues también comentar ahí abajo en los comentarios abuelito Pokémonero. Vale, realmente sería pues bastante interesante conocer diferentes puntos de vista. Y recuerda que si no estás suscrito a este canal, suscríbete activando la campanita de notificaciones, porque realmente se vienen videos bastante suculentos de Pokémon GO. Muy bien, chamigos, y pues vamos a pasar con la última fase, ¿vale? De los invitados que yo tengo contemplados para invitar a esta sección, que igualmente, como lo dije al principio, es posible que les mande la invitación. Hay personas que por tiempo pues no puedan participar, pues no pasa nada, ¿vale? Ya si en algún futuro pueden. También quiero decir que esta serie no va a durar toda la vida. Va a haber un punto donde vamos a decir, pues la serie ha terminado. Si te ha gustado, pues vete los demás episodios, que hemos tenido personajes como Cabron, como Swagron, como Draco, como Toretto Master, Juanchopolis, Azuka, 8-Bit, el mismo Chevy TV, que hay una entrevista donde entrevistamos al Chevy. Y realmente está bastante nice, ¿vale? Pero eso no quiere decir que vamos a seguir con una serie que va a durar toda la vida, porque eso es imposible. Gente que tengo contemplada, pues nada más y nada menos son Sonoro Man, Rocha Baby, Lonzo Plays y José Du Games, ¿vale? Estos cuatro personajes son los que tengo contemplados para siguientes entrevistas. Pero por eso también hago este video. Por si hay algún youtuber que tú quisieses ver, ¿vale? Y si veo que es muy pedido por la comunidad, aunque a lo mejor yo no tenga contacto con él o no lo conozca, pues se le va a estar buscando. Así que esta es la oportunidad perfecta. Por si tienes algún recomendado, algún youtuber que te gustaría ver en Conociendo YouTubers, en la serie que estamos realizando, comentarlo. Yo lo tomaré en cuenta, se enviará la invitación y pues posiblemente aparezca aquí en esta sección. Y ya por último, decirles que, por ejemplo, 8BitCR, yo quería subir su episodio antes que mi episodio,
¿vale? Donde me hice la entrevista a mí mismo, que realmente es una entrevista épica. Si no lo has visto, te va a encantar. Pero en esa semana, pues 8bit no podía, entonces pues tuve que adelantar mi entrevista. También ya se le hizo la invitación a David Petit. Y por el momento, pues tampoco tiene mucho tiempo disponible. Como saben, pues tiene un bebé ahí chiquito que pues está ahí batallando, que para que duerma, etcétera, etcétera. Realmente ahorita pues no cuenta con el tiempo. Tal vez en algún futuro lo podamos tener. Pero recuerden que, por ejemplo, si no ha aparecido esa persona que tanto piden en los comentarios, que yo siempre me he centrado por invitar a esos personajes. Y siempre he tratado de ir por orden. Los personajes que ustedes piden son los que trato de invitar. Así que si no los ven por aquí es porque a lo mejor pues por el momento no cuentan por el tiempo para poder realizar esta entrevista. Así que chao amigos, pues si les ha gustado este video, dejarse un buen like que yo lo vea. Los invito a ver todas esas entrevistas suculentas que realmente han estado épicas. Y aparte, cuando jugamos Pepe, yo y la otra persona, hemos sacado combates increíbles. Así que pasarlos a verlos. Y pues como les digo, chamigos, captúrenlos a todos y nos vemos en un próximo video de Pokémon GO.